¡Taxi! 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 Sí, sigue ese carro, por favor. ¡Al carro rojo! ¡Al carro rojo! Papá, pero tú sabías desde el comienzo que no me interesaba ser una psicóloga en centro empresarial de lujo con recepcionista. Tú sabes que me interesan otras cosas. Bueno. No, papá, no estoy manejando el carro que me compraste. No se puede manejar en Lima y mantener la cordura al mismo tiempo. Ok, ya, pero no te molestes, papá. Lo sé, la plata no crece en los árboles, lo sé. Créeme, que lo tengo muy claro. ¿Ya? Ya. Ya, papá, te quiero mucho. Un beso. Chao. Y fui a este karaoke. Yo no soy mucho de ir a estos lugares. No me gusta esto de tener que escuchar a gente que canta tan mal. Y los disfuerzos como que me desesperan un poquito. Pero bueno, el asunto es que fui. Y de la nada empezó a sonar esta canción que significa muchísimo para mí. Y la cantó esta chica que... Esta chica que me dejó con una mezcla de sentimientos que no sé cómo explicar. Desde esa noche no paro de pensar en esta chica y justo la veo subirse al taxi que estamos Señor, disculpe, ¿dónde está el taxi que estamos siguiendo? Lo perdí. Hasta para hacerme socio del MUNI. Gilberto, deja eso. Ya no trabajes más. ¡No me hables! Ya te dije que no estoy de acuerdo con lo que le estás haciendo al Peter. Gilberto, Francesca y yo somos el uno para el otro. ¿Qué puedo hacer? Debiste dar un paso al costado. Peter nunca la iba a conquistar. Me prefiere a mí. Él es mi amigo. Y no quiero verlo sufrir. A él se le va a pasar. Piensa en los beneficios que vamos a tener cuando Francesca y yo formalicemos. No me interesan esos beneficios. ¡Gilberto! Pero este no entiende nada de lo que es la oferta y la demanda.